Bonito, bonito el aplauso, ese tema dedicado especialmente para ellos. Ahora sí. Y que se escuche el aplauso para Gerardo Cayetano Martínez y Karina Merino Guzmán, los festejados de esta bonita boda. Thank you.
Cayetano Martínez, padrino de los toros, Romualdo Cayetano Martínez. Leonel Martínez.
charolas de refresco. Ramiro Cayetano López, 10 charolas de refresco. Guzmán López, que apoyó con 4,000 pesos. Fortina Guzmán López apoyó con 4,000 pesos. Vamos a invitar, si alguien más gusta pasar a bailar con los novios, puede pasar con mucho gusto. Algún familiar que guste pasar a bailar con los novios, puede pasar a hacerlo. Con mucho gusto puede pasar a bailar con los novios. Vamos a dejar a los novios bailar su vals en este día especial bonito para ellos. Yeah.
acompañas, abuelito?
invitando, seguimos invitando más gente. Las señoras con su huipil rojo, queremos ver que pinten de rojo la pista esta bonita tarde. Todas las señoras que traen huipil, por supuesto, vamos a ponernos contentos, vamos a bailar, a disfrutar la música al máximo esta bonita tarde, por supuesto. Estamos bien contentos por habernos hecho la invitación a esta bonita comunidad, por supuesto, por primera vez pisando tierras en Guadalupe, Tilapa. Así que vamos a divertirnos, vamos a poner al máximo. Nosotros ponemos la música. Así es, pues, por ahí la invitación a todas las damas para que se vayan preparando. Por ahí vamos a bailar la víbora de la barba en esta ocasión tan especial para nuestro amigo Gerardo y Karina. Ahora pues ahí preparándose ya en el centro de la pista. Vamos a invitar allá que le ayuden ahí por ahí algunos familiares. Dar inicio con el asunto, este show de la víbora de la mar. Así que vamos a invitar a unas señoras fuertes, unos señores que estén bien fuertes también allá para que nos auxilien, que detengan allá los novios. Pásenle, pásenle, hombre, pásenle, vamos a invitar eso, ya están llegando las señoras ahí bien fuertes para que le ayuden a Karina, la señora Karina, para que no la venga a tirar y también para que le ayuden. Dale espacio a las señoritas y ahorita le echamos la víbora de la mar de las niñas y los niños. ¡Sale! ¡Vamos a iniciar la víbora de la mar de las señoritas! ¡Dice! We'll be right back.
¡Qué barba! Me hicieron más fuerte que los grandes estos niños. Están muy duros. Ahora vamos con la con el ramo. Bailan las chicas, el novio le dice que no están bailando, por eso la novia no se anima a aventar el ramo, así que chicas, vamos a bailar al ritmo de la música para que la novia se anime a aventar el ramo. ¡Vámonos! Pura señorita, las niñas no cuenta, las niñas no cuenta porque las niñas todavía no se pueden casar, así que pura señorita, pura señorita, pura señorita. Vámonos pues, vamos, avanzamos, bailando, bailando, porque la novia no se anima, la novia no se anima a aventar el ramo si no bailan, así que chicas guapas, señoritas que están ahí atrás en espera del ramo, vamos a bailar, ¡ábrese! Tantito ahí al centro de la pista, la que se ganó el ramo, caballeros, el staff técnico, compadre, el staff técnico, que pasen allá, tenga la iluminación, todavía se ve, compadre. Don Chava, don Alex, pásenme, no digo nada. Sale, ahí están los caballeros, puro caballero guapo, puro guapote, papuchos. Se va a rayar la chica que ganó el ramo, se va a rayar porque viene nomás, qué caballerascos. ¡Vamos, dice! Es que lo mismo, caballeros, no bailan, caballeros, vamos a bailar porque si no, el novio no avienta la corbata, vamos a bailar con el ritmo de mamá, ritmo sabroso, ¿verdad? ¡Váyanse! Intento y el segundo no pasa nada, así es que esta es la buena, compadre. Tercer intento, todos pendientes, todos listos. Sabes que ya no es la oportunidad de llevar esa corbata. Y esto dice. La puntita, compadre. La tenía, era tuya y la dejaste ir, compadre. Por más que si te toca, nomás la puntita le acarició cuando la estiró. Vale, vámonos otra vez, dice. Se vale, ya la tenía, así que eso, lo legal, lo que es legal, compadre, aplauso para el compadre, eso. Vamos a dejarlo ahí en el centro de la pista, compadre, al centro de la pista, y la que se ganó el ramo al centro de la pista, los dos al centro de la pista, los novios se quedan ahí en el centro de la pista. Vamos a bailar, la tradición, compadre, vamos a bailar, y ya ustedes saben si se arreglan para el próximo año, nosotros estamos puestísimos para venir a tocar aquí a Guadalupe Tilapa, así que vamos a bailar este tema para los que se... Los futuros. ¡Vamos, Elise! ¡Qué gusto, compañeros! ¡Qué gusto acompañar a los
avanzar con más temas, con más música bonita para todos ustedes. Que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda, que lo muerda. No se animan, compadre, no se animan. Vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos. ¿Van a tocar velita? No, ¿verdad? ¿Sí? No, mordida, mordida, directamente a la mordida, sale. Ahí está, para que lo ayude. Quítenle el sombrero al novio, pues, quítenle el sombrero al novio, porque va a asociar a Tejana, compadre. Dale, Tejanora, compadre, Tejanora. Dice que no lo quiere asociar a Tejana, compadre. Eso, vamos, dice, que lo muerda, 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 que lo muerda. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pasó todo el diablo! ¡Que no se limpie, que no se limpie, que no se limpie! ¡Que no se limpie! Eso, ahora sí vamos a la partida de pastel. Tráiganse una motosierra, un hacha, un cuchillo, un puñal. Aquí, compa, la chava. Eso. A ver, nada más esperamos la señal, que nos dé la señal allá para dar inicio con... Vamos a pistear todo con medida y tranquilidad para que los novios no le arruinemos su fiesta. Así que vámonos, señoras y señores. Todo el mundo a la pista. El tema se dice esta noche. ¡Avanzamos! ¡Dice! Get it!
Santana. ¡Ya se cansaron! A ver, nuevamente las manos arriba, nuevamente la mano arriba los que no se han cansado. La mano arriba los que no se han cansado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está perfecto, no se han cansado, compadre, que todo día trabajando. Ni tampoco el cuchillo se ha cansado. Eso, compadre. Vamos a continuar con esta música bonita, por supuesto, para todos los que están bailando. Vamos a invitar a todos los que están afuera, a todos los que están sentaditos, que se van. Vamos a ponernos a bailar, vamos a ponernos a gozar esta bonita tarde. La música que traigo para ustedes de Cañada María y Cujaco, para toda mi gente. Y yo digo, ¿quieren otra? ¡Oh! La gente que nos acompaña en esa bonita tarde. Estamos bien contentos, están trabajando para todos ustedes. Esperando no sea ni la primera ni la última vez que estamos con esa gente bonita de aquí de Guadalupe Tilapa, hombre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos hecho la invitación a este bonito lugar, a esta cultura, a esta gente bonita. Así que vamos a continuar, vamos a comenzar a ver los temas que nos están pidiendo. Los temas bonitos para todos ustedes, para que lo bailen y lo gocen. Esta noche, compadre, ya noche, ¿verdad? Así que vámonos, señoras y señores, no queremos ver a nadie parado, mucho menos sentado. Toda la gente a la pista, todos niños, niñas, señores, señoras, señoritas, jóvenes, todos vamos a bailar la música sabrosa que tenemos para ustedes. Esto es nuestro 5, avanzamos el tema, un poquito de canción, un saludo, dice...
apagado por ahí. Los de la barra hay que subirle más tecate rojo para que se alegre más. ¡El grito de las chicas guapas! Ahí vamos más o menos, papá. ¡El chiflido de los caballeros! Ahí vamos, copita Chami. Vámonos, ten agüitas que al ratito cuando ya... Próximo 6, nos vemos en los desnudos, compadre. ¡Ya se cansaron! Todo el mundo saltando, 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 ¿no? Porque vamos a bailar el tema sabroso, el tema bonito que tenemos para todos ustedes esta noche. El tema lo dice... Complacido los amigos que nos pidieron los temas de Soberano. Ahí está complacido, compadrito, por supuesto. Vamos a continuar, vamos con más temas, con más música bonita para todos ustedes, para toda la gente que después con cinco pasamos el tiempo. ¿Cómo dice?
Jesús, el Padre.